Aquí tenemos a Manat en El Salvador. Maná, vamos a ver el concierto y las palabras que les dice al señor Nayib Bukele y a todo el pueblo. De todo corazón. Dice que le desea lo mejor al país por su gran trabajo, sacrificio, empeño, etc. Dice que se lo merecen, claro que sí, que se lo merecen, pero claro, porque se lo han trabajado, se lo han currado como el carajo, ¿verdad? Bueno, haciendo bien las cosas, por supuesto que sí, eso va a seguir para adelante, no para. Nayib Bukele no va a parar de hacer bien las cosas, campeones. Yo sé que no va a parar, así que vamos a seguir. Porque este país ya está viendo que trabajo es más seguro. Mira, hasta Maná reconoce que el país está siendo más seguro. Imagínate, con un artista de talla internacional dice eso. Imagínate, imagínate. Dice que ojalá entre la luz de esperanza y amor. Ya entró, será que siga avanzando. Y todo, digamos, El Salvador, ejemplo del mundo. Por supuesto que ejemplo del mundo. Hay que aprender de ustedes. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice sobre México. Hay que aprender de ustedes y también los mexicanos. Dicen que tienen que aprender del gobierno mexicano y del gobierno de Nayib Bukele. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, campeones, creo que está todo dicho, lo que dice Maná. Está todo dicho ya. Está contento, feliz. Vamos a ver algunas fotitos. Estadio lleno, Jesucristo. Miren para acá, ¿eh? Es decir, que la gente no tiene miedo de salir a la calle ya. Porque se está lleno el estadio, porque no tiene miedo, ¿verdad? Eso, miren, ay mi madre, Jesucristo. Miren, miren, miren. Miren, que no es un artista que digamos que como Romeo Santos y etcétera, ¿no? Pero tiene su gran público también. No es que no me. No, bueno, en ciencia me gusta más Romeo que Maná en sí, ¿eh? Bueno, aquí llegó este tutorial. Espero que os haya gustado. No se olviden que vamos a mirar, a seguir mirando más música de más cositas sobre El Salvador y otros lugares épicos de El Salvador. Recuerden que estamos enfocados ahora en El Salvador. Y vamos a ver si dónde están Nayib Bukele con Maná. Nayib Bukele y Maná. Ah, mira, aquí está la fotito. No, bueno, estaba buscando esa foto. Miren qué bonito. Miren, El Salvador. Maná. El Salvador ha cambiado. Qué bonito. Que están ahí, Bukele. Miren, aquí lo tenemos. Grupo Maná manda un mensaje inesperado a El Salvador. Qué bueno. Bueno, campeones, hasta aquí llegó este tutorial. Espero que os haya gustado. Dejen sus comentarios, dejen sus likes y nos vemos en las siguientes grabaciones. Desde acá, desde el estudio. Chao.